magistrado. Yo brevemente, amén de la gran explicación con la cuenta, me permito precisar que los razonamientos expuestos a lo largo del proyecto, desde luego no prejuzgan de modo alguno respecto a la existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación. Es decir, ello no condiciona a la decisión de la autoridad competente al someter los mismos hechos a su consideración para el análisis de fondo. Sin embargo, precisamente la revocación para efecto de que dicten las medidas cautelares, lo que se pretende evitar es la violación continua de los principios constitucionales, particularmente de manera destacada el principio de equidad en la contienda, pues los hechos denunciados son hechos de trato sucesivo, es decir, continúan afectando al proceso electoral, la razón por la cual presento este proyecto. ¿Algún comentario? No, presidente. Le ruego, por favor, maestra Escalante, Cuevas Escalante, si va a someter a votación el proyecto en consulta. Claro que sí, magistrado presidente, magistraturas integrantes del pleno, solicito se sirvan a indicar en votación nominal si aprueban el proyecto del cual se ha dado cuenta. Magistrada Carola Andrade de Ramos. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado en funciones, Germán Canoro de Tuzar. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, Jaime Vargas Flores. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informó que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, maestra. Con base en el resultado de la votación efectuada, procedo a dar lectura al punto.